Hola gente, nuevo video. Estamos acá mirando el sorteo de la Copa Libertadores de 2021. Ya comenzó. A ver quién sale. Tenemos dos chinos argentinos, un uruguayo, dos brasileños. Olimpia, de Paraguay. Olimpia de Paraguay. Tricampeón continental 79-90-2002. Olimpia, el decano. Al grupo B. El grupo A, cabeza de serie, el Palmeiras, posee el último campeón. Boca Juniors también. ¡Vamos, Boca! ¡Vamos! Cabeza de serie del grupo C. Seis veces campeón de la Conmebol Libertadores, dirigido por Miguel Ángel Russo, que ya conquistó la Conmebol Libertadores con Boca y que hoy cumple años casualmente. Ah, para Pedro. ¡Feliz cumpleaños, Miguel Ángel Russo! ¡Feliz cumple! River Plate de Argentina. River Plate en el grupo D. River Plate de Argentina. Ya campeón. Sí. 2019 fue a su última participación. Nacional de Uruguay. Nacional de Uruguay. Tricampeón. El bolso. Al grupo F. Nacional de Montevideo. Última consagración en la Conmebol Libertadores año 1988. ¿Faltan dos? El Club Nacional de Fútbol. Flamengo de Brasil. Flamengo de Brasil. Flamengo, que fue campeón. La primera final única de la Copa Conmebol Libertadores. El que salió campeón en 2019. Aquela final eletrizante. Con River Plate de Lima. Exactamente. Y se viene ahora la ubicación H para Cerro Porteño. Cerro Porteño de Paraguay. Iniciada el grupo H, Cerro Porteño de Paraguay. El ciclón. Atentos, que no puede haber dos equipos de un mismo país en la misma zona. A ver quién sale. Acompaña al último campeón. Internacional de Brasil tiene que pasar al grupo B. Tiene que pasar al grupo B porque en el grupo A está el Palmeiras. Está el Palmeiras, está el Inter. Olimpia de Paraguay, Internacional de Brasil por ahora en el grupo B. Exactamente, un grande equipo. Si no es un brasileño, irá al grupo de Palmeiras. Y a un argentino, Defensa y Justicia. Defensa y Justicia. Vuelven a tocar en un mismo grupo los dos últimos campeones. Palmeiras y Defensa y Justicia. Ya había ocurrido esto. Lo que está jugando ahora la final de la Recopa. Es cierto, están disputando la. Que partido de ida ganó Palmeiras 2-1 en la cancha de defensa. Atención, el grupo de Boca. Barcelona de Ecuador. Barcelona de Ecuador con Boca. La ciudad de Guayaquil. Boca Junior, Barcelona de Ecuador, grupo C. Independiente Santa Fe, de Colombia. Al grupo de River Plate, entonces Independiente. River Plate, Independiente de Santa Fe, en el grupo D. Racing, de Argentina. Racing, con San Pablo, en el grupo E. Grupo F, a ver quién sale, grupo F. Universidad Católica de Universidad Chile. Católica de Chile. Universidad Católica de Chile. Tricampeón del fútbol chileno. El grupo el F con Nacional de Uruguay. Liga de Quito. El de Quito de Ecuador. Liga de Quito de Ecuador. Liga de Quito entonces al grupo de Flamengo. Flamengo. Flamengo va a jugar con Liga de Quito en el grupo G. Otro grande chile con mucha experiencia en el fútbol ecuatoriano. Atlético Mineiro. Atlético Mineiro de Brasil. Atlético Mineiro de Brasil, el grupo de Cerro Porteño. Con Cerro Porteño en el grupo H. Con un tal Ronaldinho Gaúcho, ¿no? Tercera ronda. Una de las.
Universitario de Perú. Universitario de Perú jugará entonces en el grupo A de la Argentina. Con Palmeiras y Defensa y Justicia. Grupo A. A ver, grupo B. Número 3, hay un brasileño. Deportivo Táchira. Deportivo Táchira, Venezuela. En el grupo B. Integra el grupo B con Olimpia. Olimpia Internacional. También fue vicecampeón. Grupo C. Atención, Boca. The Strongest de Bolivia. Stronger de Bolivia. O sea, Boca Juniors. 27 Barcelona de Ecuador. Y Strong de Bolivia. Grupo C. Integrará. El grupo C con Boca. A ver qué le toca a River. Llegó también a octavos de final de Strong. Fluminense. Fluminense de Brasil. Muy bien. Un equipo duro, ¿eh? A Boca le. Boca quedó eliminado una vez con ese equipo. Santa Fe de Colón. Pero gana altura. Sí. Argentino Juniors. Argentino Juniors. El bicho de la parte nal. Está Racing, por lo tanto pasa al grupo F. Con el Club Nacional de Fútbol. Nacional de Uruguay, Universidad Católica y Argentino Junior en el grupo Argentino F. Argentino Junior duro, tiene un gran promedio, un gran récord. Veremos cómo le va. Sporting Cristal de Perú. Sporting Cristal de Perú. Finalista en el año 1997, perdió aquella final. En el grupo E, San Pablo y Racing Club de Avellaneda. Muy recordada final, Sporting Cristal, otro de los equipos que tiene. Últimas dos bolas de la fase 3. Faltan dos grupos. Tercero del grupo G. Vélez Sarsfield de Argentina. Vélez Sarsfield de Argentina. El puntero que está en la zona de Boca hasta ahora, puntero de la Liga. Flamengo de Brasil, Liga de Quito y Vélez. América de Cali de Colombia. América de Cali de Colombia estará en el grupo H. Con Cerro Porteño y Atlético Mineiro. De Brasil. El cuarto bolillero y ya está. Y los otros cuatro del ranking. G2. Muy bien. G2. Será el ganador del duelo entre Independiente del Valle y Gremio. El que se están jugando ahora la Copa Libertadores para ver quién clasifica a esta zona. Esta noche. Grupo y acuérdense que falta también el partido entre Santos y San Lorenzo. Grupo B. Always ready. La Bolivia. Equipo que vuelve a la Colmebol Libertadores luego de 53 años, su última participación. Olimpia Nacional, Deportivo Táchira y Wild Bolivia de Bolivia. Jugará con Olimpia de Paraguay, Inter. A ver, Grupo de Boca. Barcelona y de Strongest. G4. G4. O sea, ya San Lorenzo o Santos. San Lorenzo o Santos al grupo de Boca. En el grupo C. Ah, bueno, no puede tocar San Lorenzo o Santos, ¿eh? Atán toca Santos. Un grupo muy duro ahí. Otra vez Santos. Viene a eliminar, si le toca a Boca, viene a eliminar en semifinales. En la última Copa Libertadores. G3. El ganador de la llave G3 es Bolívar o Junior. Bolívar ganó el primer partido 2-1 al grupo de River, de Independiente Santa Fe de Bogotá. Bueno, a Boca le tocó un brasileño al que salió finalista y que los eliminó en semifinal, que nos ganó 3-0. Rentistas de Uruguay. Está debutando. Estrella. San Pablo, la verdad, sin positivo quita y Rentistas de Uruguay. Hay que ir al grupo F. Al grupo F. Para no cruzar. No. No, eso es Sudamericana, Bragantino. Unión La Calera, claro. Perdón. Unión La Calera. Unión La Calera, Chile. Al grupo G. Claro. Al grupo G tiene que ir. G1. G1, el ganador de la llave entre Libertad y Atlético Nacional. El primer partido lo ganó Libertad por 1-0. La revancha va a ser en Medellín la próxima semana. OH completarlo. Deportivo La Guaira de Venezuela. Pues el campeón del campeonato venezolano. Grupo H. Bueno, esto fue el sorteo, gente. Si les gustó, denle me gusta, lo comparto con todos sus amigos. Y nos estamos viendo en un próximo video. Y el domingo nos estamos viendo con Boca versus Unión.
Unión Boca, mejor dicho, porque jugamos de visitante. La verdad que sí. Bueno, gente, hasta luego. Nos estamos viendo en un próximo video. Chao, se los quiere. Ya los grupos.